Eating and breathing are two things we do right from the moment we are born, each and every day of our lives. We are what we eat. Nothing benefits our health nor increases our chances of survival so much as an adequate diet. The history of humanity makes evident that our happiness depends largely on food. So, one of the criteria that best illustrates a society is its diet. In our case, the Mediterranean way of eating is a complex system of communication, a language of conventions and traditions around the table that often have the main function of strengthening the relationships of the members of the group. And so, there is no more friendly an act than to share a table. In this corner of the Mediterranean, the sun and the earth, which inspired writers such as Miguel Hernandez, Azorín, or Juan Gil Albert, artists such as Emilio Varela, Pañol, Sempere, Gaston Castelló, and many other illustrious Alicantinos, are featured in our food. Thanks to the sun, which shines upon us for 2,800 hours a year, to our geographical location in a temperate zone, to a fertile land which has turned us into the vegetable garden of Europe, and thanks to the Mediterranean Sea, which supplies an abundance of species to our markets, the rich cuisine of Alicante is outstanding. At the end of the day, our gastronomy, as Josep Pla said, is our landscape in a pot. Alicante, Mediterranean heritage, infinite landscapes on the plate. Spain occupies a privileged place in terms of the health of its citizens. This is due to a healthy lifestyle, a spectacular public health system, and a healthy diet. Recent research shows that the Mediterranean diet is a protective factor against chronic degenerative diseases, cardiovascular diseases, various types of cancer, and obesity. La dieta mediterránea consiste sobre todo en comer en función de lo que el Mediterráneo tenía como materia prima. El origen del estudio que da lugar a que se cree la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es el aceite de oliva. En el Mediterráneo hay un 70% de vegetales, un 20% de productos del agua, de pescados, y un 10% de carne. Si comes eso, comes bien. Y si en el mundo de los vegetales, sobre todo, tomas aceite de oliva o aceites que no sean grasas saturadas, ese es el estudio que hizo Axel Kiss con Grande Cobian, con un español, en el que demostró que los países donde comían con aceite de oliva, había menos enfermedades cardiovasculares que los países que tomaban muchas grasas saturadas. Ese es el concepto de dieta mediterránea que para mí debe incluir algo más, que es la cultura, es la forma de comer. Comer con tranquilidad, comer en compañía, la tertulia, incluso la siesta. Todo eso es dieta mediterránea. Los primeros estudios de la dieta mediterránea comienzan después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. El gobierno de Grecia encarga un estudio para mejorar las condiciones sociales, económicas y de salud después de la posguerra. Y lo encarga a un epidemiólogo, Leland Olbach, y fue financiado por la Fundación Rockefeller. Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que la población cretense venía desarrollando esta dieta durante más de 40 siglos
y consistía fundamentalmente en aceitunas, por supuesto el aceite de oliva, vegetales, verduras, frutas, algunas plantas silvestres, muy poquita carne, en este caso carne de cabra, algunos derivados cárnicos, pescado y leche. Por otro lado, no se consideraba que la dieta o que la comida fuera completa si no se acompañaba de pan. Y algo fundamental y muy importante, la principal ingesta de energía de la dieta de los cretenses era su verdadera fortaleza, que era el aceite de oliva y las aceitunas. La conclusión fue que esta población tenía hábitos alimentarios muy buenos, una dieta muy adecuada, un consumo de alimentos excelente y saludable, y que se adaptaba perfectamente a sus recursos naturales, lo cual es muy importante, a sus recursos económicos y sobre todo a sus necesidades. Olive oil is one of the most important elements of the Mediterranean diet. It is an essential nutriment. The cultivation of the olive tree dates back more than 6,000 years. Spain is the world's main producer, with up to 260 varieties of this ancient tree. María José, el aceite de oliva es fundamental en la dieta mediterránea. Tú has trabajado en profundidad el aceite de oliva, lo conoces muy bien. Creo que además en tu casa, que es una cosa fundamental, en todas las mesas siempre hay aceite de oliva y un pan de mucha calidad, que es algo también que llevas investigando hace años, ¿no? Háblanos un poco del aceite de oliva y del pan, por favor. Bueno, creo que con el tiempo te vas dando cuenta, todos decimos, la cocina está basada en la tradición. La grasa por excelencia en la gastronomía española ha sido el aceite de oliva siempre. Lo que ocurre que ahora, en los últimos tiempos, y probablemente hace 15 o 20 años, el aceite ha comenzado a hacerse de una calidad extraordinaria. Y un ejemplo lo tenéis aquí, o sea, estos aceites que se cogen en Embero, que se cogen pronto, no existían hace 20 años. Sin duda, el aceite de oliva era, pero ahora debe de ser más, porque ahora es mucho mejor. O sea, podemos presumir de que tenemos los mejores aceites del mundo en España. El aceite, ese tiene un color verde precioso, muy bonito. ¿Por qué tiene ese color tan verde el aceite? Claro, porque ahora mismo estamos en noviembre. Este aceite lleva una semana hecho. Hablamos de que es un producto fresco, que es otro tema en el que hay que insistir. Porque justo al lado tenemos el mismo aceite del año pasado. No solo le ha afectado al color, sino que los aromas se han ido haciendo suaves. Pero sigue siendo un aceite muy interesante para hacer otras cosas. Lo vamos a probar con los alioles que ha traído Mari Carmen Vélez, que ya ha actualizado la salsa tradicional, estudiando los distintos tipos de coupage de aceites para conseguir. Tenemos todos los ingredientes. Creo que son casi 40 tipos diferentes de aliolis, ¿no, Mari Carmen? Bueno, ya llevamos más de la centena, ¿eh? La verdad es que es un trabajo muy apasionante. Y esta salsita que tiene más de 2000 años, fíjate tú que, no sé, ajos y aceite yo creo que es común en toda la cocina mediterránea, en la cocina española en general. Intentamos hacer un alioli suave, un alioli que se digiera bien, para ello es fundamental quitar el germen al ajo, buscando todas las diferentes clases de aceites que hay en toda la geografía española, los distintos coupages, lo que María José antes ha comentado, ¿no? También nuestra blanqueta, la arbequina, tantas aceitunas que le dan ese carácter específico, porque al hacer una emulsión lo que se trata es de sacar el sabor del ingrediente principal. En este caso, pues tenemos de tomate asado, de anchoa, de trufa negra, de chocolate, violeta, de violeta, caipirinha, ¿no? Creo. De caipirinha, de roquefort, es decir, absolutamente todo o prácticamente todo es susceptible de ser emulsionado. Pues la probamos, ¿verdad? Yo creo que vamos sí. A que, probar. Por ¿cuál les apetece? Tenemos todos los ingredientes. Yo ¿eh? Quiero probar la de violeta, me ha llamado mucho la atención. ¿Quieres con pan sí. o prefieres con una con cucharita? Pan, un poquito de pan. However, despite its undoubted benefits, Spanish society's adherence to the Mediterranean diet is decreasing. The eating habits of the population are changing at breakneck speed. And the power of fast foods is spreading all over the world. More and more people consume industrialized foods, in most cases full of carbohydrates and sugary, salty, artificially colored fats.
These are products that satisfy but do not nourish. We can only reverse this situation with education. El 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir teniendo estilos de vida saludables y una dieta adecuada. Y esto es así de contundente. El mayor gasto que tenemos en sanidad son debido a las enfermedades cardiovasculares. Los mayores problemas de morbimortalidad se deben a enfermedades de origen cardiovascular, ¿no?, y metabólico. Y eso está muy relacionado con el estilo de vida y con la dieta. Siempre me mantendré en que la dieta mediterránea es el mejor exponente de una dieta enormemente saludable. Fruits and vegetables are the basis of the Mediterranean nutritional pyramid. The health benefits of a superfruit such as the pomegranate are a fact. Whether consumed fresh or in juice, it lowers cholesterol levels, protects the skin, and can reduce the growth of cancer cells. Susi, estamos dejando de consumir fruta, un alimento que es básico en nuestra dieta. La granada mollar de Elche, que es un producto excelente, además cuenta con denominación de origen, riquísima, gastronómicamente deliciosa, pero además con muchas propiedades saludables, ¿no? Tú eres embajadora de este producto, ¿verdad? Bueno, yo puedo ser embajadora porque cuando tienes un producto maravilloso es fácil ser embajadora, ¿no? Transmitir algo cuando es una riqueza, bueno, pues te es muy fácil. ¿Tú sabías que la granada mollar es de todas las granadas del mundo la más dulce, pero a su vez la que menos azúcar tiene? No, sí sé que tiene muchas propiedades antioxidantes. Sí. Que es la de todas las frutas y verduras la que más propiedades antioxidantes tiene. Pues es curioso que hay gente que la encuentra tan dulce que piensa que tiene más azúcar. No, ¿sí? Es curioso, es dulce, pero no tiene más azúcar y además es la que menos leña tiene en su interior. Uh-huh. Bueno, pues la granada mollar tiene esa ventaja, es la que la leña es más suavecita. Me vas a enseñar a pelarla bien, ¿no? Sí. Creo que muchas veces si no consumimos más granadas, porque no todo el mundo sabe cómo la puede pelar. ¿Cómo y es muy fácil, creo que hay un par de trucos no muy sencillos. Pero tú me vas a ayudar. Sí, venga. Vale. Claro, vengo dispuesta. Pues mira, hay dos formas de pelar la granada. Mira, una, te voy a dejar la más fácil. Vale, ¿vale? Claro, ¿no? Venga, yo creo que sí. Vale. Venga. Mira, la granada la cortamos por la mitad, uh-huh, y con un mazo o con cualquier otra cosa le vas pegando golpecitos. Este grano sale súper fácil, sale muy rápido, es muy fácil y muy cómodo, pero tienes que comerte la granada en el día. Uh-huh. Yo no recomiendo que guardes esa granada. ¿Por qué? Porque de alguna manera has reventado ese grano, le has sacado un poco de zumo, uh-huh, y puede llegar a fermentar si no nos damos cuenta. El sabor ya no será tan agradable. Claro, exactamente. Pero bueno, hay recetas en el cual va fenomenal así de esa manera. Tan sencillo como esto, ¿no? Sí, 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 así de fácil, o sea, sin más. Otra forma es, mira, como mi madre la hacía toda la vida, fíjate casi como hacemos las sandías, quitamos la parte de delante, la parte de detrás. Esto es lo que nos marca los gajos. Mira, yo cojo esa línea y hago un corte hasta abajo. ¿Ves? Siempre me guío por esos cortes, así. Y sale como si fuese una sandía. Queda maravilloso. Es como la granada nuestra del Misteri, vamos. Algo sí, parecido. El Misteri, de hecho, ¿no? Sí. Como cuando baja la granada, sí, sí, arriba. Sí, la grana que baja del cielo, ¿no? Madre mía. Es algo muy parecido. Qué momento más emocionante. Sacando los bajos. Ese momento es espectacular para todos los ilicitanos. Hemos quitado la parte de arriba, la parte de abajo. Nos hemos guiado un poco por las líneas y simplemente abrimos así. Perfecta. Y mira cómo sale. Mira cómo salen los gajos. Thank you.
The grape is also a superfood, loaded with healthy properties because it is rich in antioxidants such as resveratrol, which has preventative properties for cardiovascular and carcinogenic diseases. In the valleys of Vina La Po, grapes are grown wrapped in paper bags, which protect each bunch from inclement weather. Thanks to this unusual system, the Vina La Po grape has exceptional gastronomic and physical characteristics. La uva embolsada del Vina La Po tiene de especial su sistema de cultivo, que es único en el mundo. Allá por los meses de junio y julio se le coloca a cada racimo una bolsa de papel dentro de la cual crece, se desarrolla y madura la uva, y eso hace que desarrolle una coloración uniforme, una piel mucho más fina, y entonces la hace más agradable al comer. La uva de mesa es una fruta que, además de estar destinada para el consumo en fresco, como postre y demás, tiene muchas aplicaciones en la cocina, pero además es distinta a la uva de vino, porque esta tiene prohibido destinarse a vinificación para defender los intereses de la uva de vino. Esta es una uva de tamaño más grueso, de coloración distinta, y hace que sea más apetitosa al verla que la uva de vino para consumo en fresco. Tiene muchos polifenoles, muchos antioxidantes, y eso la hacen que sea un producto muy beneficioso para la salud. The Valencian community has 19 wholesale fish markets. 10 of them are located in Alicante. The one in El Campello is the only one that carries out a public auction in which private individuals can bid. It is impossible to buy tastier fish because it is sold fresh from the sea. De categoría suprema se encuentra en la mesa el salmonete, rojo, simpático, cariñoso. Ahí lo veis, el salmonete de la Costa Blanca, un placer total y absoluto para el paladar, y vamos a ver si para el bolsillo. Acordaros que es un rancho. Esto valdría 19,50, 40, 30, 20, 10, la marca es 19, la historia bajará. 18,50 son 40, 30, 20, 10, la marca es 18, baja más. 17,50, 40, 30, 20, 17, le queda poquito. 16,50, 40, 30, 20, 10, la marca es 16, 15,50, con 40, 30, 20, 10, pase. Adjudicado. Toma, cógelo y le llevas para la casa. ¿Qué
flota pesquera tiene Campello? Pues Campello, mira, es una cosa que muy curiosa, porque el año que viene vamos a hacer 100 años de historia, que es importante también para lo que lleva en sí la provincia de Alicante y el Campello. Y cuando empezó el año 1919 teníamos 200 embarcaciones de todo tipo y ahora solamente hay 8. Y el año que viene celebraremos los 100 años de historia con esas 8 embarcaciones, que bueno, están manteniendo esa tradición de un pueblo marinero como es el Campello, que no tiene que perder nunca ese vínculo con el mar y que la lonja lo está trayendo. José Antonio, creo que llevas muchísimos años haciendo esta subasta. La ¿no? subasta, veterano, ¿no? La subasta no recuerdo ya cuánto, en la cofradía yo entré, tenía 16 años, llevo 42 años de servicio y esto es pues mi vida. Y entonces la subasta pues hay que intentar hacerla amena, porque estamos de pie, te tienes que llevar el pescado, tienes que limpiarlo, porque tú vas a la pescadería, te lo limpian y te lo arreglan todo. Es mucho mejor aquí, porque disfrutas de una actividad que no pueden disfrutar en otros puertos. Está prohibida la entrada al público en cualquier lonja de España. En la de Campello es el protagonista. Es la única de toda España donde puedes acceder a la Teníamos subasta, una en Alicante que era Moraira, y entonces este sistema que tenemos en Alicante es el único, es el único. La gente no puede participar ni entrar en ninguna subasta de pescado, nada más que aquí. No solamente participar, sino llevarse el pescado más fresco que pueda haber en la Costa Blanca, que es el de aquí, el de la lonja. Bueno, pues vamos a disfrutar todo esto. Pues muchísimas lo que hay que gracias hacer... por atendernos. No, nada, nada. Muchas y lo gracias. Que tenéis que hacer es volver cuando queráis. Estamos aquí con los brazos abiertos. Estupendo. Gracias, José Antonio. Nada. Salted fish is an age-old product closely linked to the province of Alicante. Here were found a good number of almadrabas, a traditional fishing trap dedicated to the capture of the much sought-after bluefin tuna. There were almadrabas and almadrabillas in Denia, Javier, Villajoyosa, Benidorm. The last almadraba in Alicante disappeared in 1960. It was on the island of Tabarca. However, the traces of the existence of these almadrabas in this area are still reflected in a taste for the salaura, as it is called here. In addition to the famous hueva and mojama in the traditional recipe books of Alicante, fossil dishes, which have remained unchanged over time and which use the less noble parts of the tuna, such as its spine, stomach, or gut, still survive. Buenos días, Ángeles. ¿Cuánto tiempo? Vicente, ¿qué puedo llevarme hoy? ¿Qué puedes llevarte hoy? Bull, bueno. Por ejemplo, ¿te queda? ¿Tienes bull? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, trae, trae. Tenemos bull de atún, ¿sí? Pero fenomenal. Es increíble, parece un fósil, ¿no? ¿Qué forma que tiene sí? Tan... Sí, sí, mira sí, qué sí. Maravilla. Esto es el estómago del atún, ¿no? Pues, sí, en realidad es la vejiga natatoria, ¿sí? Pero bueno... El bull, la traducción es estómago del atún, sí. El bull es un producto que con una noche, previo enjuagado, para quitarle lo que es el exceso de sal, conseguir durante las 12 horas de la noche
el desalado y la hidratación del producto. Recuperas y desalas. Con dos cambios de agua, más que suficiente. Esto, claro, debía ser baratísimo. Las partes menos nobles del atún, el sangacho, la... Claro. ¿Y tripa? ¿Tienes tripa también? Claro, también tenemos sí, tripa. A ver, por favor. Enseño. Mari Carmen, déjame la tripa, por favor. Mira, bueno, esto es espectacular. El budellet. La tripeta del atún. Esto me recuerda muchísimo cuando lo preparo al garum. Yo creo que debe ser lo más parecido en un producto actual, ¿no? Porque tiene el bolo alimenticio dentro, curado en sal y desprende un aroma cuando lo calientas tremendamente potente, ¿no? Muy, muy potente. Muy... Esto es una bomba, o sea, es un 10 de intensidad, de aroma, de olores. Que lo hago a la llama, lo paso un poquito con un soplete por encima para darle calor. O a la llama directamente encima de un quemador de la cocina. Haces una pelotita así, una especie de madejita, y lo tuestas bien tostadito, luego lo partes menudo y un buen aceite crudo por encima. Sale riquísimo. Es un plato para comerte una coca de pan. Bueno, la cocina española ha tenido una evolución extraordinaria en estos, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Es una cocina de cocinas, de diversidad, que en estos últimos años ha estado tocada por la creatividad, por el talento de tantos cocineros en tantas cocinas de tantos lugares de España que la han interpretado, la han hecho crecer, le han dado notoriedad internacional y la han hecho un referente absoluto de la cocina moderna en el mundo. El estado de salud de la cocina española es inmejorable, yo creo que está en el mejor momento de su historia. Ahora, afortunadamente, yo creo que hay un elenco extraordinario de cocineros con muchísimo talento que están haciendo propuestas muy interesantes, interpretando con muchísimo respeto la tradición, la herencia cultural que tiene esta tierra, de pliegues de diferentes civilizaciones que han pasado por aquí. Y ahora más que nunca los cocineros estamos interesados en mirar hacia la tierra, hacia el entorno, hacia nuestra propia cultura, mirar al pasado para poder tener fuentes de inspiración extraordinarias y contar de una forma distinta, nueva, moderna, ese gran patrimonio cultural y gastronómico que tenemos. En Alicante se come muy bien, muy, muy, muy bien. Es una gastronomía maravillosa que tiene mucha tipicidad, mucha autenticidad, y los cocineros que hay ahora ya están poniéndola en valor precisamente. En estos momentos, el mundo del Mediterráneo reúne, sin duda alguna, la oferta gastronómica más importante, con diferencia la suma de España, Francia e Italia es el 50 o el 60%. Y dentro del mundo turístico, que es una de las motivaciones principales para que la gastronomía mejore, podemos representar casi el 80% del turismo de Europa. Tres países, los tres mediterráneos. El que en la reunión de París de la Academia Internacional hayamos ratificado por unanimidad que la sede de la Academia de Gastronomía del Mediterráneo esté en Alicante, demuestra la importancia que tiene Alicante. Y el año que viene se crea por primera vez la capitalidad de la cultura gastronómica del Mediterráneo. La primera capital va a ser Alicante. Y por lo tanto, creo que Alicante tiene que estar orgullosa de lo que ha hecho, de lo que han hecho sus madres, abuelas y bisabuelas, de lo que están haciendo los cocineros y de lo que ahora, gracias en gran medida a la Diputación, vamos a hacer a partir de ahora en este siglo XXI. Ahora que Alicante está tan, ¿vale? No, tan de moda, tal, que cuando íbamos decíamos, Alicante sin duda alguna es una de las provincias que mejor se come en España. Y que en aquella época no, la gente tal vez, íbamos a decir, pues sí, come increíble. Cuando hablamos de la cocina de la Comunidad Valenciana, un 50% se refiere a la cocina de Alicante, porque tiene una riqueza
predominante casi sobre las otras provincias. En Alicante se come estupendamente, ¿no? Tenemos unos grandísimos cocineros en esta zona de España que hacen precisamente una cocina muy vinculada a la zona, a su costa, a su huerta, ¿no? También es cierto que posiblemente es la provincia de las tres donde generalmente se come mejor arroz, donde cuesta menos comer un buen arroz y es más fácil acertar. He venido aquí porque mañana me voy a comer una paella fantástica. Siempre reconocemos que los mejores arroces sin duda se comen aquí en Alicante. Ya estoy salivando, esperando mañana que me toca. El producto y la zona y la luz que tenemos en Mediterráneo lo da, ¿no? Porque es un sitio donde vives. Yo creo que el producto en general, el aceite de oliva, todo lo que se cultiva aquí, pero las frutas, la granada, los nísperos, ¿qué quieres que te diga? Yo soy un enamorado de esta tierra. Creo que tenemos un gran valor y tenemos que potenciarla, ¿no? Porque trabajar con estos productos, tenemos aquí unos productos en Alicante, tenéis la gamba, aquí tenéis productos, son mágicos. Me parece que el turrón es uno de los 3 o 4 productos que España tiene que nadie hace mejor en el mundo y de eso puede presumir Alicante. No es fácil tener un producto reputado a nivel internacional, eso se consigue con el paso de los años o de los siglos. Es un alimento que está hecho con materias primas propias de la dieta mediterránea, especialmente almendra, que es cardiosaludable, clara de huevo, miel, y por lo tanto es un producto que si se consume adecuadamente y tomado con moderación es un producto perfectamente saludable. La población de Gijona tiene también heladeros que también trabajan el helado de turrón de Gijona. Somos una de las provincias donde más denominaciones de origen existen y desde los caldos que se producen hasta, bueno, imagínate, pues turrón, almendra, variedades de hierbas aromáticas, incluso el arroz, ¿no? Que ahora en Pego se hace un arroz bombón excepcional. Yo creo que tenemos grandes productos y se comen muy bien. De la cocina alicantina me gusta su variedad. Hay una cocina de interior, ahí hay una cocina de costa. Todo, la huerta que hay en esta tierra, el mar, sobre todo, todo lo que es la gamba blanca, estoy comiendo unas gambas maravillosas de Santa Pola. Una fusión que podéis hacer una gran cocina y se está haciendo una gran cocina. En Alicante sí que tenéis como muy identificado, muy asumido lo que es la identidad culinaria de aquí, los productos de aquí, los salazones, las ollas. Y luego también Alicante tiene la fortuna de que está salpicada de grandes talentos culinarios que hacen gala de esa cocina más creativa, más de vanguardia. Que tenemos mucho que dar porque hay mucha gente muy buena, pero sobre todo hay mucha gente muy buena que se respeta entre ellos. Y tenemos un gran número de enormes cocineros y la lista se va aumentando año tras año. Tengo muchos colegas aquí en Alicante que siempre me están pues invitando a sus casas a conocer, me acompañan a restaurantes muy tradicionales, en los cuales también estoy aprendiendo que realmente estamos en el Mediterráneo y Mallorca y Alicante tienen muchísimo en común. Toda España se come bien. Hay que saber dónde, porque también hay un sitio de turista, pero hay una grande gastronomía en España, como en Italia. España ahora está a nivel más alto, ¿no? Y se lo merece todo. Food critics and great chefs speak with one voice in singling out the province of Alicante as one of the best places in the world to eat. In recent years, the Costa Blanca has established itself as a first-class culinary destination. The famous French chef, Joël Robuchon, who was the chef with the most Michelin stars in the world, was inspired by the products of Alicante and by the tapas bar of one of the most famous restaurants in the city to create his successful L'Atelier concept. Él era un gran prescriptor de nuestra cocina, ¿no? De Alicante, de los productos de aquí. Él probablemente ha sido el extranjero mejor embajador de la provincia de Alicante y de sus productos. Era un enamorado de la provincia desde el norte hasta el sur, es decir, desde la gamba roja de Denia
hasta incluso las alcachofas de Almoradí. Pasando por Pinoso para probar el arroz con conejo y caracoles y probar la cigala de Santa Pola que tanto le gustaba. Conocía y descubría cada día los productos porque ha venido a pasar cerca de 32 vacaciones, 32 años, a esta zona. Entonces, era un enamorado de los productos de base también. Tanto de una cebolla simple, me decía, si esta cebolla es dulce, es rica, los tomates que a veces le regalábamos, si estos tomates son maravillosos, con esto ya tienes una buena cocina. Joel era un cocinero de gustos que apreciaba mucho la calidad. Lógicamente, en nuestra casa, que es un restaurante, somos una barra-restaurante de grandes productos, de una elaboración sencilla, y a él le encantaba ese tipo de cocina, ¿no? Todos los ingredientes y todos los productos, sobre todo de la dieta mediterránea y de Alicante, ¿no? Porque era un enamorado de Alicante y de la provincia de Alicante. Juan José se inspiró en vuestro restaurante para montar su famoso L'Atelier, ¿no? Sí, en nuestra barra, gracias a los hermanos Moll, que bueno, parece ser que Joel quería conocer unas barras en Alicante porque tenía curiosidad por ese concepto. Él decía siempre, cuando le preguntaban cuál es su restaurante favorito, y decía, la barra del Naumanolín. Pero yo pienso que además de los productos y de los grandes productos que tenemos en la provincia de Alicante y que concretamente en su máxima expresión siempre están en la barra del Nou, era un enamorado del servicio, es decir, de esa simpatía y de ese servicio casual pero al mismo tiempo correcto, y esa manera de entender el servicio que tenemos solo los mediterráneos y que vivimos en el Mediterráneo y amamos el Mediterráneo, es lo que realmente a él le enamoró y por eso era nuestro mejor embajador. Pero además insisto en un tema muy interesante, que es una frase de él, que es «Le meilleur, c'est le plus simple», es decir, lo mejor es lo más simple. But if there is a product that has experienced a particular revolution in the last two decades, it is wine. Thanks to the collaboration between the entrepreneurs of the wine sector, winemakers, sommeliers, and the effort in education and promotion undertaken by the denomination of origin, Wines of Alicante. The filmmaker, Federico Fellini, said, "A good wine is like a good movie. It lasts a moment and leaves in the mouth a taste of glory. Each sip is different, and as with movies, it is born and reborn with every drop." Los vinos de Alicante llevan elaborándose casi 2.500 años. Alicante ha sido un cruce de civilizaciones y desde los fenicios, romanos, árabes, todo el mundo y todas las civilizaciones han estado implantadas aquí en Alicante. Posiblemente uno de los lagares y de los centros de vinificación más antiguos de toda Europa está en Alicante. Seguro que es de los tres más importantes de España. En el Alt de Benimaquía, en la zona de Denia. Ya en el siglo XII a.C. elaborábamos vino en la provincia de Alicante. Tenemos un patrimonio realmente de viñedo muy viejo, de viñedo trabajado de forma tradicional, poco industrializado. O sea, se encuentra mucha viticultura en secano, se encuentra mucha viticultura en vaso. Encontramos un patrimonio realmente puro. Tenemos unas armas muy buenas, que es la originalidad y la identidad. Los vinos de Alicante, con las variedades autóctonas con las que trabajamos, reflejan mucho nuestra luz, el Mediterráneo, y ahora eso nos está ayudando a ser únicos y originales en este mundo global. A nivel internacional tenemos armas bastante buenas para mostrar la esencia de Alicante, y el mundo está esperando saber cómo son nuestros vinos. Buscamos vinos que cuenten cosas, vinos auténticos, vinos especiales, que pueden estar en cualquier lugar del mundo o en el rincón más próximo, pero que sean auténticos y que nos permitan contar mejor la historia que contamos con el plato.
Actualmente tenemos un fondillón con un plato, un postre concretamente, en el que contamos cómo el chocolate evoluciona desde la haba de cacao hasta el chocolate. Todo este proceso, desde la haba de cacao hasta el chocolate, es el que acompaña en esa evolución el fondillón. ¿Qué aspecto interesante tiene concretamente el fondillón de Alicante respecto de los vinos del mundo? Pues es el único vino de generoso que no tiene alcohol añadido. Para hacer el fondillón, lo que hacemos es vendimiar la uva Monastrell en noviembre, que es algo inédito en el mundo. Solo el clima alicantino, esos otoños tan secos, con tan poca lluvia y con tanta insolación, nos permiten vendimiar la uva Monastrell cuando está sobremadura y nunca se pudre. Y luego va a sufrir una crianza larguísima que dura mínimo 10 años. Cuando tú regas una botella de fondillón, está todo Alicante resumido ahí, su historia, su calidad, sus vinos y también sus hábitos saludables de vida, porque afortunadamente vivimos en una provincia que tiene una de las mejores cualidades de vida del mundo, porque es la combinación del clima y la gastronomía. La Marina Alta Alicante is a location with a high gastronomic status. Its capital, Denia, has been declared a creative city of gastronomy by UNESCO. The region has four wholesale fish markets, Denia, Calpe, Javier, and Moreira, which offer illustrious products, such as red prawns. This small area is the paradise of the gourmets, where a total of 15 Michelin stars are concentrated. Another special feature of Alicante's cuisine are the cocas and minchos, a gastronomic delight based on the subsistence economy. They are daughters of hunger recipes. A bit of flour, water, and the herbs that were found just by opening the front door were enough to prepare a restorative meal. Today, they are delicious delicacies which take us back in time. Cocas y minchos son un apartado de la cocina tradicional de la comunidad valenciana tremendamente peculiar, ¿no? Porque abiertas, cerradas, de maíz, de trigo, combinadas, hay una variedad impresionante, las fritas. La masa de la coca es hecha un poco con los criterios de los panaderos, es decir, masas madre, fermentaciones lentas, muy hidratadas, ¿eh?, para que tengan ese crujiente, lo cual te obliga a que es un trabajo manual, porque las máquinas con las masas tan hidratadas no funcionan. No salen igual, no funcionan. Igual. No pueden ser, se separa todo. La masa mínimo 3 días, uh-huh. Luego 4, 5, hasta 5 días dura. Bueno, llega el aroma, pártelas, por favor, vamos a probarlas, ¿no? Sí, lo cierto es que, bueno, la famosa esta trilogía, ¿no?, del Mediterráneo, aceite, uva. Qué ricas. Bueno, y aparte, la gracia que tienen las cocas es que es muy fácil utilizar y combinar todo el salazón, tan tradicional. Es raro alguna coca, que alguien haga coca si no tenga alguna que tenga algún salazón, ¿no? Porque tenemos aquí anchoa. Anchoa,
sardina, ¿no? O sardina de bote, de cascos, salpresa, ¿no? Salpresa, que le llaman también guardia civil, tiene muchísimos nombres la sardina. Sí. Esto es una coca un poco combinación, porque fíjate, la uva encima de la coca, pues. Pero era muy tradicional comerse la coca de anchoas o la coca de salazón y con lo que aquí llaman un chinglot, con un racimo de moscatel en verano, a finales de agosto, cuando. Está deliciosa porque está muy crujiente, tiene ese punto crack, ¿no? Y luego la combinación de sabor dulce, salado, la uva con la anchoa, una riqueza, qué buena. Rice, of all the products which are traditionally produced in the Valencian community, is the one which has led to the greatest diversity of preparations. With soup, dry, or juicy, rice has been and is one of the pillars of our diet. But rice, which the Arabs introduced into our diet, as well as being relished, is also discussed. There is no more spoken about dish. Any Alicantino sets himself up as a culinary critic with the mere presence of a rice dish on his table. El arroz en la cultura mediterránea, con las múltiples variables que pueda haber, forma parte de nuestra cultura, está perfectamente asimilado. Es un trasladador de sabores de forma directa y que se consume a diario en todas las casas. Entonces, sería muy difícil quitar el arroz de esta dieta, porque es un plato humilde, muy agradable, muy agradecido para poder con él pintar sabores de cualquier tipo. Nosotros nos planteábamos cómo podíamos trasladar el arroz seco alicantino a una propuesta en un menú de degustación donde hay 15-20 pases. Y el arroz era uno de ellos, era un plato más que simbolizaba y hablaba del arroz alicantino, ¿no? El arroz alicantino con esa capa muy fina de arroz, con una concentración de sabores muy importante. Y al final el arroz al cuadrado pretende trasladar esas emociones al cliente en una propuesta muy sencilla, donde los sabores son muy reconocibles, pero el formato evidentemente cambia. Y habla, pues, como si hubiéramos cortado, en definitiva, una sección de un arroz alicantino y lo hubiéramos puesto en el cliente, ¿no? Al final, esa traslación que hacemos de la paella tradicional al plato era algo que no queríamos perder. Esa emoción de comer directamente sobre la paella era algo que no queríamos dejar perder, y de ahí sale la propuesta de arroz al cuadrado. Nosotros intentamos siempre hacer con el 80% de nuestra cocina de productos de aquí. Creemos en el arroz, pero también intentamos ir un poquito más allá, ¿no? Estamos intentando añadir nuestro grano de arena, que tenemos elaboraciones que usamos el 100% del arroz, ¿no? Por un lado, con lo que sería el cilindro del arroz, que es esto, la harina del pulido, que es algo que se desecha, y con todo lo que sería la cáscara del arroz, pues hacemos compost para intentar fermentar verduras, conseguir verduras como podían ser la verdura tradicional que se come en Alicante para almorzar, que viene en salmuera, pero hecha de una manera diferente y recuperando el 100% del producto del arroz, ¿no? Que eso, digamos, que nadie hace aquí, si se hacen en otras culturas. Pues nuestra pequeña o nuestro pequeño grano de arena para intentar contribuir, ¿no?, a la cultura del arroz. Pero también creo que el arroz en toda esta provincia es una manera de celebración, ¿no? Porque cuando siempre la gente come arroz es como que se junta con los amigos, que se junta con la familia, entonces es algo cultural, ¿no? Es algo que la gente de aquí lo lleva dentro
Yo aprendí a hacer arroces aquí, entonces solo te puedo decir que como me los he comido aquí, no me los he comido en ningún lado, ¿no? En la cocina de la cantera, el arroz es el plato estrella, ¿no? Su importancia es total. Yo creo que que somos una tierra de arroces, que eso lo llevamos por bandera, que los cocineros alicantinos lo que queremos es que no se quede solo esto aquí, sino que salga a nivel mundial. Y bueno, pues un poco que se elabore ese arroz, como se hace aquí, en otras partes del mundo, pero que se elabore con los carnes de la zona, ¿no? De la comunidad valenciana y de Alicante. El caldero era un plato de subsistencia de los marineros, ¿no? De lo que tenían a mano, pues tenían el pescado que habían cogido ese día y estaban faenando pues días por alta mar, pues de ahí cogían y se hacían su comida. Y bueno, al final ha terminado saliendo pues uno de los platos más populares, ¿no? de la cocina alicantina, el caldero de Alicante, es conocido yo creo que mundialmente. En casa de Riquelme a nosotros nos gusta servir primero el arroz porque le damos importancia mucho a lo que es el grano, a lo que es el sabor del arroz, y después que compartimos el pescado con los comensales y con una salmorreta que le añadimos por encima, hecha pues con la misma base que hemos hecho al principio, que es el ajo, la añora y el tomate, que tan importantes son. Saffron is a delicate spice which is obtained by roasting the stigmas, picked by hand, from the beautiful flower of the same name. Essential in the preparation of multiple dishes from the Mediterranean cuisine, such as rice or paella, it is an important part of the food and agriculture sector in Alicante. El azafrán es una de las especias más apreciadas del mundo por su color, su aroma y su sabor. Se obtiene de la flor del azafrán, son los estigmas de esta flor. Su proceso de obtención es muy laborioso y totalmente manual, y esto lo hace convertirse en la especia más cara del mundo. Se le suele conocer como el oro rojo. Las tres características que determinan la calidad del azafrán son su color, es el parámetro principal, y luego también el aroma y el sabor, y son lo que determinan la calidad de un azafrán. Desde la antigüedad, el azafrán se ha utilizado tradicionalmente en la cocina mediterránea para aportar su color y característicos aroma y sabor a todo tipo de platos, entre los que destacan los caldos, guisos y paellas. A modo orientativo, comentar que entre 3 y 6 hebras por ración sería suficiente para cualquier tipo de receta. Existen diferentes orígenes de la planta del azafrán, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso, el principal productor a nivel mundial es Irán. Lo que pasa es que digamos que el azafrán español tiene una trayectoria y un valor añadido, digamos, que se acumula durante muchos años, ¿no? Uno de los trabajos que nosotros desde Carmencita intentamos potenciar es ese retorno al cultivo del azafrán español, para potenciar un poco el origen de España, porque al final el azafrán y el mundo de la paella van muy vinculados uno con otro. Una paella sin un buen azafrán, digamos que parece que le falta algo. Y cada vez más el concepto de la paella está siendo más y más internacional. Entonces es verdad que la paella nos ayuda mucho a dar a conocer esta especia, que no solo se puede utilizar para elaborar paella, pero que la paella, digamos, es uno de los pilares principales en su utilización. La clave está no tanto en el origen, sino que hablamos de un azafrán de una calidad superior, de que es un azafrán 100% azafrán, y luego en este caso que no se produce ningún tipo de adulteración, etcétera. Entonces, los puntos de poder de coloración y la garantía que es 100% azafrán es un poco la bandera de Carmencita. Paco Torreblanca
is one of the international ambassadors of the gastronomy of Alicante. The maestro, considered the best pastry chef in the world, has been awarded with all kinds of distinctions. In his school of patisserie, located in Petrer, he welcomes students from all corners of the world. Pienso que sí que soy un revolucionario, o por lo menos eso dicen. Lo que espero que no me devore mi propia revolución, que puede, suele ocurrir en muchísimos casos. Y sigo pensando que hay que estar en constante evolución sin olvidar de dónde venimos y nuestras tradiciones. Hay que actualizarlas, ponerse al día y crear cosas que nos permitan seguir progresando. En cualquier pueblo, en cualquier ciudad que veas de la costa mediterránea, sobre todo en nuestra provincia, te vas a encontrar muchísima repostería. Tradicional, indudablemente, ahora vienen las modas, pero indudablemente una repostería tradicional con muchísimo arraigo y que sigue siendo actual, si la sabemos poner en valor, pero buenísima. Esa repostería es autóctona prácticamente nuestra y la vas a encontrar en cualquier sitio. Han habido grandes profesionales que han tirado mucho y la repostería ha ido un poco de la mano de estos grandes profesionales que han puesto en valor nuestra gastronomía. Pero siempre ha habido una unión entre las dos, ¿no? En la pastelería somos alquimistas, rigurosos con lo que pensamos, somos casi matemáticos, pero también es verdad que muchos profesionales, digamos Ferran, Quique y otros, se han valido de nuestras técnicas y de los productos y la técnica y la filosofía que nosotros hemos creado para que ellos también hayan sido parte de esta evolución. Y eso es lo que debemos de seguir manteniendo y potenciando. Spain is the second country in the world with the most longevity, only behind Japan. Education, the dissemination of the values of the Mediterranean lifestyle, and the promotion of our gastronomic legacy will certainly have a very positive impact on the evolution of quality and of life expectancy. In short, our Mediterranean heritage will shape the future landscapes of our dishes. Without a doubt, a cuisine without end. La dieta mediterránea, al final, para mí, es una manera de vivir, más que una manera de comer. Y es una manera de comportarte en la vida, ¿no? Yo diferenciaría entre dieta mediterránea y cocina mediterránea. Me gusta más hablar de cocina mediterránea, de gastronomía mediterránea. Mucha gente viene aquí buscando precisamente la dieta mediterránea, pero yo creo que viene buscando cómo se vive en el Mediterráneo. La dieta mediterránea es la cultura gastronómica del Mediterráneo, que es mucho más que dieta. Todo el mundo ha estudiado la dieta mediterránea. Sin duda alguna, la dieta mejor. Que nos digan de fuera que lo que estamos haciendo forma parte de una dieta nos suena raro, ¿no? Solo falta salir fuera de España para darte cuenta que realmente sí existe una dieta. Recientemente hemos visto cómo se pone en valor esa forma de alimentarnos que tenemos en esta área del mundo, que es más saludable, según nos confirman los nutricionistas. Un 90% de españoles saben lo que es la dieta mediterránea, pero no la practican. Y es cierto que a día de hoy hay un riesgo real en esta dieta, por los tiempos en los que vivimos, cómo nos movemos, el estrés al que estamos sometidos. La forma de cocinar que tenemos, sobre todo lo más sencillo posible, lo más natural posible, con los productos que tenemos en toda la cuenca mediterránea, me parece que es una forma de vida y una forma de alimentación, que para mí eso realmente es la dieta mediterránea. Al final, cuando recurrimos a productos de quinta gama, productos semi-elaborados, la cantidad de conservantes que pueda contener, etc., todo esto hace que esta dieta y esta cultura en torno a la dieta mediterránea se pueda perder, claro. Es un patrimonio que tenemos, que lo tenemos que explorar más, mejor, y sobre todo lucirlo y contarlo al mundo. Y hay que educar a la gente para que le guste lo que es saludable. Y para conseguir eso están los cocineros. Hay que ser rico, ¿no? Hay que aprender a comer. Hagámoslo.